Vamos a ejecutar el programa. Por acá nos aparece el formulario padre, el botón agregar, damos un clic, nos abre el formulario hijo y vamos a llenar ID1, producto, camiseta blanca, un precio 200 Córdoba. Si hacemos un clic, vemos que seleccionamos los valores y al hacer un doble clic automáticamente nos llena el formulario padre. Muy buenas, ¿qué tal? Les saluda David Rivera y estás en tu canal El Gurú Tecnológico. En esta ocasión estamos en Visual Studio 2019 programando algo en C#. Vamos a estar en esta ocasión pasándonos datos de un formulario a otro a través de DataGridView. Por acá en Word tengo un pequeño manual que realicé paso a paso con todo lo que necesitas para la creación de este proyecto. Por acá en Visual Studio ya tengo creado dos formularios, uno que he llamado formulario padre y otro formulario hijo. Los dos cuentan con una data grid y en el formulario padre tengo un botón que ya tengo nombrado como BTN agregar. Así que esto será lo primero que vamos a programar. Hacemos un doble clic en el botón y lo que queremos será llamar una instancia del formulario hijo, al cual le pondremos fh igual a new formulario hijo, punto y coma. Y acá, muchachos, está un código muy importante que utilizaremos, el AddOwnedForm, abrimos paréntesis, punto y coma. Este recibe un parámetro, el parámetro que recibe es el objeto de instancia fh que acabamos de crear, y acá lo que falta será fh ShowDialog para mandar a llamar el segundo formulario, que sería el formulario hijo. Con esto vamos a probar y como podemos observar ya podemos llamar al segundo formulario, ¿okay? Lo segundo que queremos a continuación será crear una variable privada de un data grid view, la cual llamaremos DT productos, ¿sí? DT producto, punto y coma. Y lo que haremos a continuación será crear una variable pública para este data grid view. Haremos un clic derecho, acciones rápidas y refactorizaciones y encapsular campo, ¿ok? Y como podemos observar nos generó un código, un get y un set para esta variable DT producto. Ahora solo nos faltaría crear un método público que llamaremos DT producto, ¿sí? DT producto, a lo cual lo que haremos será asignar a la variable DT producto, que es el data grid view, le asignaremos el DGVDatos1, que es el data grid view del formulario padre, punto y coma. Y este sería todo el código del formulario padre, ¿sí? Mandamos a llamar el segundo formulario, creamos una variable privada, luego la hacemos pública y asignamos el data grid view a esa variable privada. Ahora lo que haríamos, muchachos, sería irnos al formulario hijo y en el data grid, que lo he nombrado DGVDatos2, vamos a ir al evento, vamos a buscar el evento cellContentClick o el doble clic. Vamos a utilizar doble clic. Por acá tenemos doble clic. Y desde acá, muchachos, lo queremos ir a llenar el formulario padre, la grid del formulario padre. El código que va acá, vamos a crear una instancia de formulario padre fp igual, y acá el código es diferente, owner as formulario padre, ok. Y de formulario padre podemos llamar al DT producto. ¿Sí ven? nos aparece la variable, el get y el set, y nos aparece la función. Entonces, muchachos, nosotros vamos a mandar a llamar a la variable que hace la función de un DataGridView.rows.add paréntesis, y los parámetros que va a recibir son los datos que vamos a llenar este formulario padre: el ID, un producto y un precio, que en el formulario hijo también tenemos los mismos valores. De esta forma mandamos a llamar el DGVDatos2, ¿sí? Punto current row, ¿sí? Punto cells, y en medio de corchetes escribiremos id punto value. Ahora ustedes se preguntarán por qué id. Si nos vamos al formulario hijo, estos campos del data grid yo los tengo con un nombre, ¿sí? Este se llama id, el producto se llama productos y el precio se llama precios. Con esos nombres será que los vamos a mandar a llamar los valores, ¿sí? Y haremos una coma y vamos a copiar este mismo código por acá, ¿sí? Coma, y solamente cambiaremos acá a productos y acá a precio, ¿okay? De esta forma, muchachos, ya estaríamos llenando los datos en el formulario padre. Por último, lo que podemos agregar es un this.close para que el formulario hijo se cierre automáticamente. Ok, muchachos, y con esto estaríamos entonces llenando el formulario padre, estaríamos llenando la grid del formulario padre. Si lo probamos, a ver si todo está correcto, nos carga el formulario padre, en el botón agregar nos abre el formulario hijo. Agregamos un ID, agregamos un producto y un precio. Si solo hacemos un clic, podemos ver que seleccionamos para cambiar los valores. Si hacemos un doble clic, nos debería de cargar el formulario padre. Ok, si le aparece este error, déjenme revisar, referencia a OK. Acá lo que sucede es que no estamos llamando al método, ¿sí? Al public void de productos, no lo estamos llamando en ningún momento. Por lo tanto, a la variable no se le está asignando el data grid 1, que es el del formulario padre. Ok, entonces en el formulario padre haremos un doble clic en el formulario y nos aparecerá el formulario padre load. El load es el que carga todos los archivos al inicio o al momento en el que se inicia el formulario padre. Lo que haremos acá será llamar a DTProducto punto y coma, y de esta forma, al aparecer el formulario padre, al ejecutar, en otras palabras, el programa, ¿sí? Se le asignará el DataGridView a la variable DTProductos DataGridView. Ok, vamos a ejecutar el programa. Por acá nos aparece el formulario padre, el botón agregar, damos un clic, nos abre el formulario hijo y vamos a llenar ID1, producto, camiseta blanca, un precio 200 Córdoba. Si hacemos un clic, vemos que seleccionamos los valores y al hacer un doble clic automáticamente nos llena el formulario padre. Podemos agregar y, como podemos observar, nos agrega los productos que nosotros estemos agregando desde el otro formulario. Recuerden que lo recomendable acá es cargar estos productos desde una base de datos, ¿sí? Y simplemente seleccionar el producto que queremos agregar, y acá podríamos tener una factura e ir agregando los productos. Pues hasta acá el video, espero que le haya sido de utilidad. Por acá les dejo el archivo de Word con el manual, con todos los pasos que hay que realizar. Y espero que el video le haya sido de muchísima utilidad. No olvides suscribirte, darle like al video y sobre todo compartirlo con tus compañeros. Saludos.